ha prestado declaración el señor Quintanilla, ha contestado a todas las preguntas del fiscal y luego ha contestado a las preguntas de las defensas, no ha contestado al resto de las acusaciones porque considera que no persiguen una finalidad, digamos, legítima o razonable, sino que su intervención en este procedimiento responde a intereses distintos de los que considera legítimos, ¿no? Ha explicado que la modificación que se produce en 2006 en relación con los directivos obedece exclusivamente al interés de Caja Segovia y la finalidad que tenía era simplemente evitar que se produjera una prejubilación masiva, ya que todos cumplían las condiciones y los requisitos y podían haberse ido la práctica totalidad. Ha explicado también que todas las decisiones en materia de prejubilaciones, tanto de régimen como las otras decisiones que pudieran afectar directa o indirectamente a las prejubilaciones, como eran las retribuciones o las de cualquier índole, que eran todas retribuciones adoptadas con total transparencia, con luz y taquígrafos, conocidas por los auditores, conocidas por el Banco de España, conocidas por la Junta de Castilla y León y que jamás hubo ningún tipo de objeción o llamada de atención. Ha explicado también que las pólizas contratadas respondían exclusivamente a la finalidad de garantizar la liquidez y garantizar el cumplimiento de los compromisos, pero que no ha habido ni se contrató ni se suscribió ningún tipo de póliza tendente a aumentar o incrementar las prejubilaciones, sino que estaban en perfecta consonancia con el contenido de las mismas. Dentro de lo decepcionante, como digo, de la declaración y que no ha dado respuesta a las principales cuestiones que nosotros queríamos preguntar, pues sí se puede destacar que ha reconocido que la externalización de las prejubilaciones tenía como finalidad garantizar, ha dicho, la liquidez, o evitar riesgos de liquidez, con lo cual da a entender que efectivamente se decidieron externalizar las pólizas en la entidad Caser porque había un riesgo de que la propia Caja Segovia no pudiera llegar a pagarlas, lo cual en mi opinión demuestra pues un interés o el haber antepuesto sus intereses personales a los de la Caja y la finalidad de cobrar a toda costa las millonarias prejubilaciones. Él no decidió ni diseñó los sistemas de prejubilación y de jubilación, sino que partía del director general, que era el que le pedía a él que impulsara estos sistemas de jubilación y que él de alguna manera cumplía órdenes del director general. Una constante de todo el procedimiento es que no cuadra ninguna cifra. La que facilita, por un lado, Caja Segovia, de la que ha remitido la entidad aseguradora Caser, de lo que remitió el Banco de España, pues hay importantes variaciones que también es muy llamativo, ¿no? Y que en nuestra opinión harían necesario un informe pericial, ¿no? Un perito experto que finalmente determinara exactamente cuáles fueron las dotaciones, cuál es el importe que se ha cobrado, etcétera, ¿no?